Hola amigos de Más TV, gracias por acompañarnos a un nuevo capítulo de Más de lo Nuestro, en donde tendremos un recorrido por los municipios de Cundinamarca, conociendo un poco de su cultura y paisajes. El día de hoy tendremos un recorrido por Cachipay, Cundinamarca, un municipio ubicado en la provincia del Tequendama y queda a 58 kilómetros de Bogotá, aproximadamente a una hora y media en coche. Es un lugar que nos ofrece tres climas espectaculares, entornos donde no solo vamos a ver fuentes hídricas, no solo vamos a ver naturaleza, sino una calidad de gente, un entorno que nos permite disfrutar con tranquilidad y seguridad nuestro tiempo libre, nuestro espacio de esparcimiento. Hoy nos encontramos también en un sector que se llama Peña Negra y nos encontramos con Raúl Hernández, gestor turístico del sector. Cuéntanos, Raúl, ¿cuáles son los proyectos que tenemos para este sector y cómo podemos decirle a las personas de Cundinamarca y a quienes nos ven en redes sociales, en Más TV Canal 3, que vengan a visitarnos, que proyecten de pronto un tiempo libre para estar aquí, compartir en familia y compartir con amigos? ¿Qué podemos hacer en la región? Cachipay, la tierra de ensueños, de luz y de amores, es un nuevo destino para todos los cundinamarqueses, para los bogotanos, que ya están demostrando que estamos tan cerca de la capital de la República y por esa razón tenemos una opción muy fácil, muy cercana de disfrutar de tres tipos de climas, como lo has dicho. Tenemos tres temperaturas. En la parte alta tenemos una reserva ecológica, Los Panches, que está en un terreno maravilloso, un tema de montaña. Ahí tenemos un turismo especial, ambiental, sostenible primero que todo, y el Bosque de Niebla, que es un atractivo muy especial. Además, ese sector cuenta con un ingrediente muy importante, que es el tren, digamos, no el tren, sino el proyecto Vías Verdes, que viene alrededor de la línea férrea, que desde Facatativá hasta La Esperanza está lanzando la Presidencia de la República. Es un proyecto que ya el presidente inauguró en su primera fase, desde el municipio de Facatativá hasta el municipio de Zipacón. Entonces, esa es una de los, atractivos bonitos que tiene nuestro municipio de Cachipay. Luego, el casco urbano, que presenta un clima templado, un clima muy agradable, y estamos justamente en Peña Negra, donde podemos disfrutar de un clima cálido, un clima delicioso. ¿Para qué? Para salir a caminar. Tenemos unos, atractivos especiales como las hamacas sobre el río Bahamón, tenemos el mismo río y tenemos balnearios. Aquí es un sector de piscinas, un sector de tierra caliente, lo que les estaba mencionando. Adicional a eso, digamos, acá en Peña Negra, en este hermoso terruño de paz, es el paraíso al alcance de todos. Tenemos unas festividades que se realizan en el mes de junio, julio, o sea, finalizando junio y el primer fin de semana de julio, o sea, para el San Pedro, en donde recibimos 5.000, 6.000 personas de capital de la República, de los municipios de La Mesa, Nolaima y por supuesto Cachipay, Zipacón, Facatativá, que vienen a compartir de los artistas, de los eventos culturales que se realizan acá. O sea, es el evento como fuerte que tenemos acá en Peña Negra y que impulsamos a través de la Secretaría de Cultura, Turismo, Recreación y Deportes, Sector de Cachipay. Y nosotros con el equipo de turismo, Jamie Vargas y este servidor de ustedes, trabajamos para impulsar de este modo a Peña Negra como un nuevo destino y con posadas ecoturísticas, con fincas maravillosas que les brindan un hospedaje muy especial, con un clima y una temperatura maravillosa, con muchas frutas, porque Peña Negra se caracteriza por la producción del mango, que a nivel nacional es muy reconocido en las empresas de refrescos, de jugos. Aquí vienen en la temporada de cosecha a llevar su producto, y esos son 10, 12, 15 camiones diarios que salen de acá hacia el Valle del Cauca y hacia Bogotá, donde pues, digamos, se comercializa a través de estas empresas de jugos. Acompáñenos a conocer un maravilloso lugar para compartir en familia, el río Bahamón, aquí en Peña Negra.